Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién eres quién. Acéptame una invitación a comer. Como agradecimiento. No, no, solamente. No, de verdad que no hace falta. No hace falta, con todo el gusto la ayuda. Por favor, te insisto. ¿Sí? Vamos, acompáñame. Es muy feo comer sola. Vamos. ¿Puedo ordenar que nos traigan la champaña, por favor? Gracias. ¿Champaña? ¿Sí? ¿No te gusta la champaña? Sí, pero señora, discúlpeme, yo no puedo pagar un lugar como este. Tú no tienes que pagar nada, cariño. Yo te invité para agradecerte el favor que me hiciste. Eres mi invitado. Ahora sí, lo único que te voy a pedir es que dejes de decirme señora. Bueno, como usted quiera. Y por favor, háblame de tú. Me gusta sentir que todavía soy una mujer joven. Y no una anciana, gorda y fea. ¿Tú cómo me ves? Usted... ¡Ey! Tú. Ajá. Tú eres una mujer muy bella y muy atractiva, Fabiola. Gracias. Perfecta. ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, mi amor. Me saqué una A, me saqué una A. En inglés. Ajá, y la Miss me felicitó. ¿En serio? ¡Yes! She congratulated me. Oh, muy bien. Oye, ma, ¿no crees que me merezco permiso para ir a jugar con el Catoño? Mira, es una sonrisa de chantaje, ya me la sé. Ándale, mamá, di que sí, déjame ir. Con esos ojos no te puedo decir que no. Bueno, prométeme que se van a quedar aquí cerquita. Ok. Llévate la lonchera, no cándale. ¿Qué? Cuidado, ¿eh? ¿Cómo se dice? Va. Gracias, mamá. De nada, mija. Estos ramos de amor me alegran el alma. Ajá. Dígame, tú te ves fatal, mijo. ¿Qué carita traes, eh? No me digas que traes otra vez problemas con tu novio. Híjole, ¿tan obvio soy? Pues sí, sí, sí traigo problemas. De los peores. Pues así las cosas, mi Termi. Las heridas se le infectaron a mi papá y hubo que llevarla al hospital. Apenas se alcanzó a llegar a la casa y se desmayó. Híjole, mano. Discúlpame, güey. En serio, no sabía que pues, tenías este rollo tan difícil, ¿eh? ¿Y los doctores qué te dicen? Pues cuando yo me vine para acá, lo estaban curando. Yesenia todavía no me llama. Ella se quedó con él. Pero es que también no siguió el tratamiento que le dieron. Y bueno, pues ahí tienen las consecuencias. Güey, lo que tú necesites. O sea, si quieres algo, háblame, ¿eh? No importa que sea de noche, lo que quieras, güey. En serio. Gracias, Termi. Yo ahorita voy a cerrar el puesto y me voy a la casa, que Sara se quedó sola. Sale, güey. Orde, pues te dejo. Suerte, ¿eh? Nos vemos. Termi. Solo quería decirte que... Pues nada, que en cuanto te dije que yo tenía un problema, me ofreciste tu ayuda y eso que venías a pegarme. Eso es lo que se conoce como un corazón de oro. Deja que Coco lo vea. Así es como se va a enamorar de ti. Gracias. Nos vemos. Óyeme, ¿y qué le pasa a esa fulana novia tuya, eh? ¿Cómo se atreve a dudar así de ti? No, ella no tiene la culpa. No, ¿cómo no, Eugenio? No, para nada, ella no tiene la culpa. Mira, aquel que tiene la culpa es ese tipo que le está metiendo cosas en la cabeza. O sea, ¿o tú has escuchado de algún Eugenio en el barrio que abusa de las muchachas? No, pues claro que no. Nunca. ¿Entonces? Bueno, yo no entiendo el interés que tiene ese hombre en echarte tierra encima. No lo sé. Ni siquiera nos hemos topado. Ese tipo no sabe quién soy yo. Pero tú sí sabes quién es. Ella te ha dicho cómo se llama, dónde vive. No, nada. Lo único que he escuchado es que le dicen Don Pepe. Don Pepe. ¿Y tú para qué quieres saber? Pues, ¿cómo que para qué? Para ir a buscarlo a aclarar todo esto, Eugenio. Ese fulano no puede andar ensuciando a la gente así como así.
Sabía que tarde o temprano vendrías a buscarme. No pienso discutir lo de Basilio. Pero, jefe... Leonardo, en mi calidad de presidente de este corporativo, puedo tomar las acciones que considere necesarias. No voy a discutir esto. Punto. Mira, si Basilio se va, le vas a estar dando la razón a este muchacho. ¿Eh? A Santiago Blanco. Le vas a justificar todo lo que dijo de nosotros en la entrevista. Santiago Blanco habló por dinero y eso lo sabes. Oh, sí. Pero dijo que somos una empresa injusta, que abusamos de la gente. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo con Basilio. Jefe, Basilio solamente estaba protegiendo nuestros intereses. ¿Tú crees que esa es razón para darle una patada en el cuerpo y ponerlo de patitas en la calle? Basilio actuó a mis espaldas. Se tomó atribuciones que no le corresponden. Y en cualquier otra empresa... ¿Y en cualquier otra empresa va a haber un hombre como Basilio, papá? Si vieras tú con qué cariño se entrega para sacar copias... Pues es que por eso se le paga. Ah, no. Se le paga el trabajo. Pero la dedicación, la mística, el sabor al caldo que uno le pone... A ver, eso como con las tarjetas de crédito. Eso sí, no se compra con nada. ¿Tú sabías que las únicas faltas que el muchacho tiene es cuando va al hospital porque su tía está malita? ¿Eh? Jefe, él es su único sustento. ¿No le podemos hacer eso? No me interesa seguir con esta discusión. Basilio está fuera. ¿Sabes qué? Pues me duele mucho decirte esto, pero no me queda otra alternativa más que decirte que estoy fuera de la empresa. Renuncio. ¿Me estás chantajeando? ¿Tú, mi propio hijo? Ah, aguántame las carritas. Sí. Dime una cosa, ¿por qué tienes tanto interés de que Basilio se quede? Llegar a esos extremos por un empleado no es normal, Leonardo. Basilio es mi amigo. Y no voy a dejarlo sin trabajo, jefe. Ah, pero a Fernanda sí la puedes dejar un día antes de casarse. ¿Se puede saber qué tienes en la cabeza? Pelo, cerebro. Y tenía la certeza de que tú eras un hombre de buen corazón. Basilio no actuó de mala fe, jefe. Tampoco nos hizo ningún daño. Y si sigues así, medio punky y en tu onda rara, pues nos vamos los dos a Moretz, o a la competencia, o a donde nos reciban primero. ¿Cómo la ves? Dentro de todo, eres bastante duro para negociar. Y eso lo encuentro respetable. Pero yo no cedo a presiones, Leonardo. Si quieres que cambie mi posición, ofréceme algo a cambio. ¿Ah? Pues a ver, échale. Hacemos un camalache y a ver de cómo nos toca. Quiero que tu boda transcurra sin un solo incidente. Al primer detalle, Basilio se larga. Cámara, te lo prometo. Muy bien. Y otra cosa. No quiero otra indiscreción de su parte. No va a haber ninguna indiscreción de su parte. Jefe. Me encanta que mi hija esté rodeada de gente positiva y talentosa. Estoy segura que tú eres la mejor influencia para ella. Gracias, Fabiola. Eres muy amable. Te lo digo porque lo creo, no por halagarte. Pero a ver, cuéntame, ¿en qué estás ahora? Bueno, ahora estoy trabajando en un documental. ¿Un documental? ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Y qué realidad quieres plasmar en tu cine? Porque según entiendo, de eso van los documentales, ¿no? De realidades. Exactamente. Quiero plasmar la realidad que vivimos los latinos aquí en los Estados Unidos, pero desde un lado más amable. Qué interesante. A ver, explícame. Bueno, quiero que todo el mundo nos vea con otros ojos. Que la gente se dé cuenta que los latinos somos gente trabajadora, gente de bien. Que sepan nuestras costumbres, que sepan lo que somos. Y a través de esto, pues, que se den cuenta que somos esenciales. Es que realmente no se puede andar por la vida ensuciando la reputación de la gente así como así. Bueno, ¿qué le pasa a ese fulano, Yo no sé, pero a mí lo único que me duele, ¿sabes qué cosa es? Que Tania le haya creído ese don Pepe, tú. Si la hubieras visto, cuando me estaba reclamando tenía una cara, me miraba como si le diera asco. Ya, hermanito. Yo te prometo que vamos a averiguar quién es ese mentado, don Pepe. Pues que no sé cómo. Si Tania no me lo presenta, yo no tengo manera de saber quién es. Bueno, es que, mira,
De una vez te digo, el día que yo tenga frente a su fulano le voy a decir todas sus verdades para que se enseñe a ser hombre y no ande inventando cosas porque sí, ¿eh? Ya, tranquila, ¿eh? ¿Por qué? Tranquila. Pues... No le voy a decir nada a mamá, ¿eh? Que luego se preocupa mucho y se va a sentir muy mal. Ya sabes que yo no voy a decir nada. Pero es que urge detener ese chisme. Yo no me puedo quedar así. El que va a salir perjudicado aquí eres tú, Eugenio. Ándale, jefe. Hora de tu pastillita, órale. A ver, está muy amarga, hijo. Ya va. No. Te traigo una cucharadita de miel para quitarte el sabor. Por favor, hija. Gracias. ¿Qué pasó? Mi jefe se va a quedar aquí un tiempo. El doctor dijo que no puede estar solo. Así es que más te vale que ni le avises. Mijita, yo la verdad no quiero molestar a tu hermano. No, jefe. Por eso estás así, porque nadie te cuidó. Bueno, si tu hermano no está de acuerdo, yo veré cómo me las arreglo, mijita. Pero claro que va a estar de acuerdo, Elmer. Perico fue el primero que te socorrió cuando te desmayaste en la mañana. Periquito. Hijo. Pues dime si no puedes soportar que tu padre esté bajo el mismo techo y ahorita mismo me largo. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién?